Bienvenidos a Tempos Lúdicos, la serie Girona de Ocena de Juegos. Soy Arguset y presentamos las conclusiones de Fire in the Library. A ver qué nos ha parecido este juego. De componentes está muy bien. Tiene esta caja magnética que me encanta. Tiene el tablero de puntuación en la solapa de la caja, con lo cual se va a aprovechar muy bien el espacio. También tiene estas cartas que están muy bien ilustradas, lo que es de bastante calidad. No me gusta que el juego base venga solamente con cubos, ¿vale? Y que tenga estos libros, digamos, que sean cubos. Y que, bueno, que si quieres tener los libros estos con formato que sean de madera y todo eso, tienes que comprarlo aparte, si es que aún se pueden conseguir. Pero de todas maneras, yo creo que de componentes está muy bien y les pongo un 9. En cuanto a ilustraciones están muy bien hechas, está bien, me gusta mucho el detalle de la formación de lo que son de los mazos de biblioteca, que se vayan quemando a medida que vaya sacando cartas de ellas. Yo encuentro que eso está muy bien, me gusta mucho. Lo que pasa es que quizás se encuentran un poco sosas las ilustraciones de los instrumentos, digamos, de las herramientas que pueden conseguir los bibliotecarios. Pero aparte de eso, claro, son de ilustraciones que se van repitiendo, pero de todas maneras yo cuento que están muy bien. Por eso yo les pongo un 7 en ilustraciones. Las mecánicas en solitario, yo pienso que están bastante bien. Quizás pecan un poco de que sean un poco fáciles. Todo esto yo pienso que son mecánicas que hacen que se aprenda muy bien el juego, que sea muy fácil de jugar y que realmente te lo pases muy bien jugándolo. Por eso no tengo ningún inconveniente en ponerles un 7 en mecánicas. Pasemos a inmersión. La inmersión es que es muy buena. Es que estás viviendo como si estuvieras realmente sacando libros de esta biblioteca, encendiéndose, viendo cómo se va consumiendo uno de los sectores de la biblioteca. A mí realmente me gusta muchísimo. Y no es que cuente ninguna historia ni nada de eso, pero vamos, que es un filler, no podemos pedir mucha cosa de un filler. Por eso yo les pongo un 8. Y en cuanto a rejugabilidad, es que es un juego que es tan rápido de jugar que cuando has acabado una partida te vienen ganas de jugar otra. Y por lo tanto yo creo que esto es un punto muy a favor de este juego. Por eso yo en rejugabilidad sí que no tengo ninguna duda en ponerles un 10. En cuanto a valoraciones finales, haciendo un recuento y un sumario de todo lo que hemos dicho, yo pienso que este juego se merece sin lugar a dudas un 8,2. En fin, ¿qué pensáis de esta puntuación? ¿Qué pensáis de este Fire in the Library? ¿Os atrevéis a sacar libros de una biblioteca encendiéndose? Bueno, ya me comentaréis alguna cosa en los comentarios. Bueno, nos vemos en un siguiente vídeo dentro de 3, 2, 1... Hasta pronto.